ma beyi abet betikwa bash. Te es un tercio más, ya no es oye, hasta malo ni que es oye. Tatahes un mukin, aboles, telecambala, beso chicatales, belay. Le dije lo hecho una hachicana. Madame Chai, Satan, tu mentone cusano. Le quiero y que voy a decir. Tienes aquí, maquimol. En cada ticul, en cada María Jesús López Balán, cansa y chmaya tangi betik tu cajil peto. Le cae muy, ya no peme ya, ya la tan y chmaya, tianeni. Ya no peme ya, ya no bin watus cajil, tianeni. Va a estén, tu milimaya bo, tinki que ya. Órale, chiquima que vuelca a la que te llama tal, ya no bin. Muy buenos días tengan ustedes el día de hoy. Saludo aquí con gusto a los presentes aquí con nosotros. Y estoy muy contento de estar aquí con ustedes porque es un día muy importante, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y como les comenté en Maya, es un gran trabajo que ustedes están realizando ahorita aquí, que no solamente se toma la foto por el día de hoy con alguien que tiene IPIL, eso me enoja mucho. Cuando mucha gente viene y se toma una foto con alguien que tiene IPIL y lo sube, ¿qué significa? Para mí es un insulto a mi identidad y a mis raíces mayas. ¿Sí? Tenemos que hacer algo por nosotros, tenemos que hacer algo por nuestra cultura, que aún está viva y seguimos vivos. En Yucatán, más del 70% de la gente son mayablantes. Y aún así, no tenemos ninguna representatividad en ningún lado. ¿Sí? ¿Pero de qué se trata o qué debemos hacer? Nosotros tenemos que juntar, nosotros tenemos que alzar la voz para que nosotros seamos escuchados. ¿Sí? Y la verdad es una sorpresa dar un mensaje a ustedes hoy, porque apenas en el camino me dijeron, vas a dar un mensaje. Y yo dije, ¿y qué voy a decir? Ah, pues ¿cómo que no? Sí tengo mucho que decir. Yo soy maya, yucateco, maya indígena. Aunque mis facciones me están escudriñando mucho las miradas ahorita, que no lo soy, pero sí lo soy. Mi lengua materna es la maya. En la escuela aprendí español. Orgullosamente, maya indígena, o maya yucateco, como se dice ahora. Y llevo la voz de la lengua maya en todos lados donde yo vaya. En mi salón de clases, con mis amigos, en todos los ámbitos de la política, reuniones, donde sea. Siempre estoy muy orgulloso de hablar mi lengua maya. Y ahora, con este proyecto de la comisionada que lleva adelante, que en diciembre tuvimos una práctica y me acerqué, así como que, ¿qué digo a la comisionada, no? Y surgió este hermoso proyecto. Y la verdad, de aquí, tengo entendido que van a seguir otras indicaciones. Y es un gusto. Y también comentarles que algunos compañeros me mandaron mensaje ayer, hace dos días, que estaban un poco temerosos de hacer este trabajo. En cierta forma, una autoridad, cuando le empieza a investigar, como debe ser, porque es una ley, se siente acosado. Te margina como traidor, te indica como traidor, lo estás amenazando. Entonces unos compañeros me dijeron, no lo hicimos, maestra, porque tenemos cierto temor de que nos rastreen quiénes somos. Y la verdad tiene razón, y qué pena y vergüenza, ¿no? Qué pena, porque el derecho a la información es una ley. ¿Por qué temerle a algo? Porque están haciendo corrupción, lo que estaban mencionando hace un rato, ¿sí? Y eso debemos nosotros vigilar el trabajo que ellos hacen. Les parezca o no, es nuestro trabajo. Y nosotros tenemos que decirle a nuestra gente que tienen derecho. Y muchas de las comunidades pequeñas no saben que tienen acceso a la información. No lo saben, no están enterados. Y esa va a ser nuestra labor. Va a ser nuestra labor comunicarle a la gente lo que desea saber, siempre y cuando, de acuerdo a los criterios establecidos. Podemos aprender muchas cosas, siempre y cuando con mucho respeto. Pues es un gusto para mí dirigirme a este auditorio, y más un día especial como hoy, muy orgullosa y contenta. Muchísimas gracias.
Tlavach, Dios fuerte, Kishkansa. Muchísimas gracias a la maestra María López Balán por este emotivo mensaje. Y a continuación tenemos la palabra de cierre por parte del comisionado Carlos Fernando Pavón Durán. Comisionado, le escuchamos. Muchas gracias. Breve, felicitarles a todas, a todos por la finalización de este curso de capacitación en este tema que es tan importante, que es el derecho de acceso a la información pública. Si sabemos utilizar este derecho, vamos a poder abrir una ventana de oportunidades para el ejercicio, como ya dijo bien el magistrado Pablo Monroy, para el ejercicio de muchos otros más derechos. Conocer si están dando apoyos, no sé, para salud, para despensas, por una serie de cosas que en algunas comunidades se están dando y nosotros no sabemos si nos toca o no nos toca, y eso se puede saber a través del acceso a la información pública. Si nuestros padres, adultos mayores, pueden accesar a servicios de salud gratuitos. En fin, hay tantos temas que desconocemos de ellos y la manera de poder accesar es a través del ejercicio de información pública, que además, aquí retomando un poquito el tema que nos decía la compañera, además la información pública es un bien público. Y en ese sentido, en algunas pláticas que hemos dado en el interior del Estado, yo les decía, oye, cuando voy a la plaza de mi pueblo y trato de entrar en la tarde a tomar el fresco, a tomar un helado en la plaza de mi pueblo, hay un policía que está parado ahí y me dice, identifícate. Oye, pero ¿por qué me voy a identificar? Es la plaza de mi pueblo, es pública, es la plaza pública de mi pueblo, o sea, es de todos. En ese sentido, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública es tan noble que ni siquiera tenemos que identificarnos para poderlo ejercer. Eso también hay que tomarlo en consideración. Por eso en muchas dependencias del gobierno del Estado, de los municipios, vemos solicitudes de información pública que está haciendo Spider-Man, Batman, Chanok y quién sabe cuántas personas más solicitando información pública de cuentas públicas de los municipios. Y eso hay que decírselos a todos. La información pública es pública, es como entrar al parque de nuestro pueblo. Nadie nos puede impedir entrar al parque de nuestro pueblo porque es de todos. Así es la información pública, ni siquiera tenemos que identificarnos. Así que no hay ningún impedimento. No deberíamos tener temor para poder solicitar información pública. Si quieres, utiliza un seudónimo, pero pide la información. Es lo que hay que decir, es lo que hay que incluir en el contexto. Es que me da miedo pedir, pídela con un seudónimo. Es información pública, te la van a dar aunque pongas que eres Batman o Spider-Man o Batichica. Muy bien, entonces felicitarles a todas, a todos, agradecer a todos la organización de este curso y que sea provechoso para sus comunidades. Enhorabuena y felicidades.